Good evening. Hello. Hi, guys. Hi, how are you Hey, hello today? Hello. there. Hello, Miss. Good evening. Good How's evening. everybody? Nice to see you. How are you today? I'm fine. Very fine. Excellent. Okay, we are 12. Now, let's see if, well, not everybody's here, right? But let's see who are here. Tell me present as you listen to your name. Seven. Carlos Alfredo. Presente. Cecilia del Carmen. Presente. Presente. Claritza Maribel. Present teacher. Daniel. Eduardo. Erika Ivana. Present teacher. Isaías. Present teacher. Iván del Cid. De Elvira, present teacher. Jonathan, present teacher. Jorge Alberto, Jorge Jorge, no bien. Juan Antonio, Juan, Karen Leticia. Enrique. Present, Miss. Present. Isabel. Sandra Elizabeth. Isabela. Present, present. Silvia Inés. Present teacher. Okay. A ver, who else enter after I call you? Clarissa. Daniel Eduardo. Iván. Jorge. Present teacher. Juan Antonio. Present teacher. Juan Antonio. No, Jorge Alberto. Ah, vale, ok. Ay, Daniel también. Teacher, Daniel, present también. Vaya. Solo que voy a estar de viento un ratito porque aún no llego a la casa. Va, ok. Iván, sí, no, ¿verdad? No está Iván todavía. Ok, Juan Antonio. Present, present. Juan. Iván. Ah, Iván. Karen Leticia. Rosibel. No, no, la clase. Present. Rosibel. Present. Okay. Sandra, Sandra Elizabeth,
Ah, ya la vi, Clarita. Ah, buenas noches, teacher. Good night. Good evening. Present, teacher. Good evening. Good evening. Okay, bueno. Good evening. Nice to see you. Class number 7. Class number 7. We're beginning a new day. Right. Let's see. Fíjense que me acaba de surgir una curiosidad. Ya voy a ver y ahí la voy a contar. Va. Ok. Let's see. Well, this is our class number 7, right? And today we're going to use there is and there are that in questions. I know yesterday we started, but today we will finish with that topic of there is and there are. We were using it in affirmative and negative yesterday. Okay. So today we're going to reinforce a little bit the topic, and we're going to be using it in questions. Bueno, that's it. And this is the objective, right? By the end of this lesson, participants will be able to make questions using is there and are there. Okay, that's the objective of today's class. Okay, Juan Antonio. Vamos a ver. Making a review of yesterday's topic, right? Remember, we said yesterday that we use there is for affirmative in singular, right? And there are for affirmative in plural. And remember that if we're talking about the plural, the noun that accompanies the structure has to be plural, right? And also, if you want, you can say the number. You can perfectly say there are 2 stars, or you can say there are some stars. There are a few stars, there are a lot of stars. So you can use a number or a quantifier. So if you can use a plural, if you can count it, you use there are. If you cannot count it, you use there is, right? For example, if it is not countable, like there is some water, right? There is some water, it's non-countable, but I'm going to use there is, no there are with non-countable. Okay, in negatives, we use there isn't. So you say there isn't a star, there aren't. In negatives, I'm going to use any, right? There aren't any stars. Is there a star? Yes, there is. No, there is. Singular, right? We begin with yes, and then we follow with there. Is there a star? Are there any stars? Are there any stars? Are there any stars? Yes, there are. Oh, no, there aren't. Right? There aren't any stars. Any questions over there? Remember, we were mentioning yesterday that for singular, we use a one depending on the noun. If the noun starts with a consonant, I'm going to use a.
But if the noun starts with a vowel, I'm going to use N, right? But if my noun is plural, I'm going to use some. Or a number, as I was telling you, right? You can say there are some books. There are two books. There are a lot of books. And there are a few books. Okay? But in the negative, I'm going to use aren't any. There aren't any cars in the street. There aren't any chairs here. Yeah? There aren't any chairs. There aren't any children in this class. Right? There aren't any. So I'm using negative. I'm using any because it's negative, right? And I'm using aren't because it's negative too. And remember, if we are going to make a question, we also use any. Are there any? So we use any for negatives and questions. This is only a review, right? Well, I'm going to send you to make a discussion here. Check these questions. Do you usually receive business guests in your company? Or do you enjoy welcoming guests? You say yes or no, and you tell me why or why not. Okay. Do you usually receive business guests in your workplace? Do you enjoy welcoming guests? Why? Who can tell me? Do you usually receive business guests in your company? No, teacher. No, nobody? No. No? Nobody? Do you enjoy welcoming guests? Yes, miss. Sometimes, there must be some guests to your company, right? If you enjoy attending them or welcoming them, why do you enjoy it? And if you don't enjoy, why don't you enjoy it? Uh-huh. Luis Enrique? Sorry, what do you mean? You said yes. Why? Yeah, miss. the only people I'm, ¿cómo se lo digo en inglés? Permítame. Sí me gusta recibir, mientras que no sea una auditoría, yo yeah. Estoy feliz. Sí, of course. Of course. Pero bueno que lo visite. So you enjoy receiving anybody who wants to come is welcome except auditors. Okay. Yeah, me. I agree with you. Okay. Well, a ver. Teacher, I am receive a business in my workplace. Every day. Every day. And do you enjoy that? Actually. Do you enjoy welcoming them? Yes. There aren't the clients in
in the customer service. So for you, no problem receiving them. No problem. I am the, ¿cómo se dice asesor en inglés? The asesor. The same, the asesor. Lo escucho entrecortado, pero bueno, es que como tengo una asesoría, ¿verdad? Que solo mi persona sabe lo que es rodamiento industrial. You tutor people. Así sería. So there is no way, right? If you're the only one who does that job, no way to send it to somebody else. Okay? Thank you. Thank you, Sylvie. Now, check. As we're checking about customers, receiving people, customer people, or business people in our company, check. The conversation that we have today, Ms. Jenner is supervising a new branch, and she asks about the location of the places in the branch. Remember, we use in there is and there are, right? So what we are going to do, what we're going to do is asking questions using is there or are there, right? So check the conversation. Good morning. Are you Mr. Perez? Mami. Este fue un error de dedo. Good morning. Are you Mr. Perez? No, are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Jane Jin. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yeah, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. How about lunches or recreational places? Is there a lunch? Yes. It is in front of the cafeteria, inside the building wing. One more time. Good morning. Are you Michael Perez? Now repeat after me. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. Good morning. Yes, good morning. I am. My name is Jane Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. My name is Jane Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? Is there a conference? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Yes, absolutely. The conference room next to the training room. Got it. About lunches or recreational places, is there a lunch? Lunches. How about lunches or recreational places? Is there a lunch? How about lunches or recreational places? Is there a lunch? Yes, it is in front of the cafeteria, inside the new building. Yes, it is in front of the cafeteria, inside the new building. Okay. Well, I'm going to send you to practice the conversation, and you will answer these two questions, okay?
Tell me, Luis Enrique. Excuse me, miss. Did you want to ask something? Okay. You have a question? No, miss. No. Any question? No. Well, it's good then. Go to your manual, okay? Go to your manual and I'm going to send you. Okay, teacher. Number page, teacher? Please? I don't know. 21. 21. I don't know. Okay, thank you. I have my presentation ready from before. So by the moment, I don't remember the number. 21, is it? Yeah. Bye. Let's see. The rooms are ready. Your groups of four. Remember, first you practice with one partner, then you change practice with another one. So you'll have the chance to practice. And then you answer the questions, right? Let's join. Don't join. Rosy, Rosy. Hola, hola. Hi, hi. Como que no están presentes los del grupo, mis. Bueno, los otros no sé. Rosibel, bueno, ella sí, siempre. Hola, hola. Es que hola. A mí me cuesta unirme. Entonces ese tengo que sal, digamos, tengo que darle como salir de la reunión para que él solo me regrese. Oh. Ajá, ya cuando es la segunda unión que nos dan, ya ahí ya no me cuesta. Ahí se va directo. Ah, la primera es la que le cuesta. Ajá, esta cosa, a veces ganas de destriparlo me da. Pobrecito. Pobrecito, pobrecito, después va a llorar por él. Este, Daniel va de camino, pero ahí está Juan Antonio, está enfermito, no sé cómo está Carlos Alfredo. I have a question. Dígame. No sé cómo decirle, pero el ya está, perdí. Lunch. Es como juega otro un papel como de como agradable, ¿no? No. No, it's a place. Ah, no, it's a place. It's a place. Según el Cambridge Dictionary, a lounge is a room in a hotel, airport, theater, right? It's a room. It's a room in a hotel, airport, theater, etc., where people can relax or wait. Es como que la gente está tranquila o no. No, it's a room. Como un salón. It's a room for people to relax. Ya. Una sala de espera, algo así, más sí. O menos. Ah, ok. No es donde vamos las mujeres. Ah. Ok. Vaya, el lounge. Ok, comencemos, Rosy, porque vale, solo estamos. Okay. Le voy a traer a alguien más acá. Porque están llenos de gente. Pero ahorita, si solo yo, solo con Manuel me toca, solo con él vamos a hacer, porque si trae otra va a quedar sin pareja. No, porque van a hacer. Le apoyamos cualquiera de nosotros. Le apoyamos. Va a ser como 10. Sí, sí. Como vaya, diez. Sandra viene ahorita. Ay, Sandra. Hello. Hola. Hola. Va. What will. A iniciar y vamos la conversación. Ajá. Sí.
Usted es Michael Manuel. Ok. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Jane Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. On duty. Nice to meet you. Nice to meet you too, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Great. How about lunches or recreational place? Is there a lunch? Yes, it is a front on the cafeteria inside the new building wing. Cafeteria. In front. ¿Cuál es la otra pronunciación? Building. Bridge. Bridge o building. Building. La U es muda. Ok. Building. Y la última palabra, wing. Ah, wing. Así como tal, wing. Building wing. Wing. Ajá, in the building wing. Ok. Es una ala del edificio. Ajá, the building wing. Ok. Ahora inicia usted. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is James Jenner. I am the supervisor. I'm Dory. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. How about lunch or recreational place? Is there a lunch? Yes, it is in front of the cafeteria inside the new building wing. Okay. Hoy apoyamos a Sandra. Sí. Sandrix. Hello. ¿Conta? Aquí estoy. Si quiere más, primero Sandra, con Manuel. Solo habemos varios, pero solo dos activos. En serio. No está. Juan Antonio. Enfermito Juan Antonio. Ah, ok. I start. Oh, the second. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Jane Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Let's get a start. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. How about lunches or recreational places? Is there a lunch? Yes, it is in front of the cafeteria inside the new building wing. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Jen Jenner. I am the supervisor
I'm Dory. Nice to meet you. Nice to meet you too, Miss Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? In front of the cafeteria inside the new building wing. Hoy empiezo yo. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is... No, esa es mi parte. Usted empieza. Ah, perdón. Usted empieza. Okay. My name is Jane Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Jenner. Miss Jenner, okay. Miss Jenner, perdón. Let's get started. Is there a conference room in here? And if so, are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to training room. Got it. Room. How about lunch? Room, Clarissa. Room, room. Mm-hmm. Got it. How about lunch or recreational place? Is there a lunch? Yeah, there is in front on the cafeteria. Así, cafeteria. Inside the new building with. Ok, vaya, hoy Elvira con Jonathan. Ah, ya está. Ah, pero Daniel está de oriente. Vamos, Ivette. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Jen Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. Nice to meet you, Mrs. Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? In esa palabra, ¿cómo se dice? I ipso, ¿verdad? No, en ipso. En ipso. Are there enough seats for listeners? Ipso. In ipso. Are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. Got it. How about lunch or recreational place? Is there a lounge? Yes, it is in front of the cafeteria inside the new working wing. Empiezo. Good morning. Are you Michael Perez? Good morning. Yes, I am. My name is Janet Jenner. I'm the supervisor on duty. Nice to meet you. On duty. Nice to meet you. On duty. Okay. Nice to meet you, Mr. Jenner. Let's get started. Is there a conference room in here? An inspo, a city chair? Are there enough seats for listeners? Yes, absolutely. The conference room is next to the training room. So how about lounge or recreational place? Is there a lounge? Yes, it is in front on the cafeteria. Inside the new building wing. Okay. Y entonces sería así. Hi, teacher. How are you? How are you? Did you finish? Aquí, mire, dígame. Ya finish aquí con el diálogo. Ya contestamos las dos preguntas. Los otros ya dos compañeros no contestaron. No, ¿verdad? Sí, y sí, fíjese que por eso mando los grupos así tan grandotes, que cualquiera iría y porque tanta gente. Porque lastimosamente hay gente como...
que no está, andan trabajando todavía. Y no, no están. Sí. ¿Verdad? Así es, cuesta. Por pero aquí estamos haciendo el intento, Ticha. Sí, por eso lo mando en grupo para que no queden solitos, porque si no, solito van a estar hablando. ¿Verdad? Hasta ganas de salir se dan así. ¿O? Y lástima. Lástima porque yo vi que Erika, yo vi que Erika me hablaba, pero no la entendía. Quizás va manejando. No, es que tenía problemas con los no. audífonos. Ah. Ahí está ya Erika. Sí, ahí está, ya practicamos juntos el diálogo. No sé, Karen, si está o no está. Isaías es el otro y Cecilia, si no me equivoco. Sí, sí. Teacher, yo voy llegando a la casa, por eso es que no venía manejando. Y Cecilia que va caminando. Y Cecilia siempre anda en moto. Ay, en moto. Moto anda. Y en moto anda. Uy. Ah, pues nada, así que va a andar oyendo nada en el camino. Ahí solo se oye el viento. Sí. Bueno, me así es, teacher. Oh. Vámonos pues. Yeah. Ok. Thank you. Let's go. Hi, hi. Qué barbaridad. Yo con esta mi garganta. No se quiere arreglar todavía. Hello, teacher. Ay, Silvio. Hello, teacher. Hello, classmate. Uy, ustedes si los oyeran medianoche me asustan. Que me vieran. Me viene hablando con ecos y como robotitos. ¿Qué les pasa? Así se escucha a veces, ¿es cierto? Sí, como robotitos, bien sí. Con eco. Yo por eso a veces mejor no hablo, fíjese. Ay, ajá. Mire, si esta pandemia bandida nos vino a hacer que estemos así conectada. Hoy la excusa perfecta es el internet está fallando. ¿Verdad? Y así todo el mundo está excusado. No, pero cuando se oyen robotitos, sí, ese sí es culpa del internet, definitivamente. Bueno, vámonos a ver. Una bebé. Okay, let's see. Ahí les mandé una foto. Chequen la foto que les mandé al chat. ¿A dónde está el grupo? Al chat de aquí, de Zoom. Ok. Ese es un lounge. Lounge. A lounge is a room. It's a room that you may have in a hotel, right? Where people can go to rest. So what you have in a lounge are sofas, right? Because it's not the room where you will sleep, but it's a room where you can go sit down and rest a little bit, talk to friends, watch TV or something, right? But it's a room in a hotel where you can go rest. That is in American English. In British English, ya les digo. In British English, that is a room. Bueno, in American English, that is a room in an airport, can be in a hotel or in a theater where people can go and relax or wait, right? If you have to wait, that's the special place for you to wait, the lounge. That if
That's English, right? In the UK, that's American English. In the UK, the room in a lounge or apartment that is used for relaxing and entertaining guests. Como para nosotros un living room, right? Because it says a room, the room in a house or apartment that is used for relaxing and entertaining guests. So people sometimes have a family room where you get together with your family to relax, to watch TV or something. But also they have a room where they receive guests. So the guests don't go to the family room. That's only for family. And the other room where people can go relax. And especially if you're going to receive friends, you can take them there to the lounge. In our house, we only have a living room, right? In any other company, like for example, in the company where you work, a lounge will be a public room for relaxing. Yeah, a public room for relaxing or waiting in. Have you seen in big offices especially, right? In big companies, that there is a room where the people have to wait to be assisted, right? They sit down in a room that has sofas and they can wait there. So that room is called lounge, right? Lounge. Any question here? Yes, miss. ¿En cuál chat mandó la imagen? En el de Zoom. No, no me aparece. No ha caído. Maybe en la group. Ah, yo estaba en un grupo, pero espérenme, se lo voy a volver a pegar acá. Yo se lo no me aparece, teacher. Vale, lo voy a volver a pegar. Ni idea. Me dicen si lo pueden ver. Cheque. En el grupo de WhatsApp. No. Yes, teacher. En el chat. Sí. Pues sí. Yes. Okay. Yes. Probablemente le cayó solo al grupo en el que estaba, quizás, en ese momento. Yes. Vale, that's solo a el grupo, creo yo. Sí, ¿verdad? Vale, cheque. Ese es un launch, miren. Sí, solo el grupo no estábamos nosotros, cayó. Ah, ok. Do you have a lounge in your company? Do you have a lounge in your company? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, nice. Because that's a place where you can go, sit down, relax a little bit. In my company, we don't have lunch, we only have chairs and tables to work. Right, Sandra? We have tables and chairs to work. Yes, no that's lunch. Right. Teachers go to continue working. Don't go to relax. We don't have sofas. We only have chairs and tables. With computers to continue working. Okay. Well, a ver, let's see the questions, right? Let's see the questions. Complete the questions about the conversation. Are there no set for listening? Okay. Are there enough seats for listeners? Is there a conference room? Is there a conference room?
What about where you work? Is there a conference room? Is there a conference room where you work? Yes, there is. Yes. No. Yes. There is a conference room. Is it big? Yes, there is open. Yes, is there, is it big or small? My company is small. Yes. For how many people? Yes, maybe 5, 6 people. Ah, pues sí, it's very small, ¿verdad? Yes. For 5, 6 people. Yes, there are 6 people. Sí, estoy en clase. No, perdón, teacher. Okay, Silvia, is there a conference room where you work? Teacher Silvia, ¿qué? Silvia, you. Ah, okay. Entonces, María, the conference room is the next to the, ya le digo, que me perdí ahorita. The conference room is next to training room. It's next to the training room. Is it big? Is it big or small? What, teacher? Is it big or small? It's big. Is it big? Is the conference room big? Is the conference room big? Yes, it is. Okay. Okay, vamos a ver. Clarixa, is there a conference room where you work? La perdimos a Clarixa. Sí, ¿verdad? Se perdió. Okay. Bueno, let's go. Remember, we're talking today about questions, right? Talking about questions. What is the structure to make a question? A ver, ¿quién me dice? What's the structure to make a question? Uh-huh. One volunteer. Ayer vimos la estructura. ¿Cómo va? ¿Cómo va la estructura para hacer una pregunta? Is primero, is primero there, is, are there, or is there? ¿Verdad? Si es singular. ¿Y si es plural? Are there. Okay. Now, look at the questions. Is there a meeting room in your company? Is there a meeting room in your company? Yes, there is. Is there a treatment plant in your workplace? No, there isn't. It will depend on the type of company, right? But not only companies will have a treatment plant. Are there enough representatives in your company? No, there aren't. No? Teacher, sorry. Yeah. Is there a training plant in your workplace? Pero no sé qué significa training. Treatment. Una planta de tratamiento. Ah. Más que todo como las empresas de telas, ¿verdad? Tendrían que tener también constancia, the group, constancia. Ajá. También está experto en las maquilas.
Incatec es una de las que tiene planta de tratamientos. Los que hacen papel también, ¿verdad? Tendrían que. Yo me acuerdo hace unos años, fíjense, viajaba yo a Upico a dar clases. Pasábamos por una empresa, no voy a decir el nombre, pero pasábamos por cierta empresa. ¿Por dónde? Solo para imaginar. ¿Por dónde? Allá, por Pico, por el de Pío, casi más adelantito. Después de donde venden gas. Gas, gas, gas. Entonces. Fíjense que no, estaba casi. Nosotros no nos metíamos cabal por el mero desvío, sino que nos desviábamos antes. Pero pasábamos por una empresa donde, así en serio, era una cosa terrible porque nosotros almorzábamos a veces en el camino, íbamos, porque salía de trabajar 20 a las 12 y nos íbamos, y en el instituto entrábamos a la 1. Entonces, íbamos almorzando prácticamente en el camino. Bueno, más yo, vea que no manejaba. Pero pasábamos enfrente de una empresa donde por lo menos dos veces a la semana era un olor. ¿Usted ha olido las colas de camarón al día siguiente de que se quedaron ahí afuera en el basurero? Le ha pegado el sol. Así era el olor, sin exagerar. Pero era una cosa terrible, y eso era de por lo menos dos veces a la semana. Así. Yo no sé ahora si con las nuevas leyes llegaron a ver esa situación, porque si era una cosa de que el olor se sentía en la calle, cuando usted iba pasando por la calle, pero era una cosa terrible. Y ahí usted veía a los pobres empleados afuera en la calle, pues, comiendo, ¿verdad? Y con ese mal olor. Entonces, bien feo. Otra cosa que veíamos también, siempre en ese mismo desvío de Opico, era el río sucio, que es el que pasa allí. De veras, sucio. Un día era azul, otro día era rojo, otro día era verde, otro día era amarillo, otro día era anaranjado. Pero así, todos los días, el río tenía un color diferente. Porque la empresa seguramente no tenía una planta, ¿verdad? No tenía una planta de tratamiento, entonces no trataban lo que sacaban, pues, y tiraban el agua descompuesta o todo al río sucio, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, el río que en un inicio tenía vida, tenía peces, se convirtió en un río realmente sucio. Porque, por eso, porque no había una planta de tratamiento, entonces las aguas que sobraban, digamos, de luego de tratar las telas, el papel, la ropa que fabrican, ¿verdad? En esos lugares, toda esa agua era tirada a ese río. Entonces ya de ahí ustedes ya conocen todos los resultados de salud que se han venido dando en esa zona de Opico. Y es precisamente por todo eso, ¿verdad? Entonces, that's why a treatment plan is very necessary, and especially depending on the type of business, right? Not every company needs a treatment plant. But especially if you're making clothes, if you're making paper, you need a treatment plant for continue protecting the environment, right? If your company really wants to be green, because remember, that's the new thing in related to companies, and that is part of social responsibility. That's something that you will study later, right? The social responsibility that the companies have with the rest of the world, and that's especially being green, right? That's part of being green.
Now, check the next question, the last one. Are there many restrooms in your work? Uh-huh. Tell me, are there many restrooms in your work? No, there aren't. Many? No many? No. How many restrooms are there in your workplace? Three restrooms. Three? Yes. But three only for men? No, one for men, one for women, and another. And for, one extra for the... For me. For the boss. Yeah, okay. Okay. Now, look at these notes. To ask questions, to ask singular questions, we use... What do is you there? Use to ask singular questions? Huh? Is there. Is there. Is there. Exactly. Is there. Is there. To ask singular questions, we use is there. Fully. Right? And to ask plural questions? Are there? Are there? Are there? Huh? Are there? Are there? Exactly. Miss, I have a question. Tell me. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere con representative? Los representantes de la compañía, como los socios, digamos. ¿Quiénes son los que representan la compañía? Y si no están los representantes, están los jefes de alto rango. Ajá, exacto. Exacto. No somos los employees allí. No. Okay, any question here? Question, question. Any question? No, miss. No. Okay. No. No. Vaya, we're going to complete these questions here. Remember, we're using is there and we're using are there. Just remember when we use there is, when we use there are, and when we use are this, and when we use is there. Okay? I'm going to send it to your, to the chat, right to the WhatsApp chat. But I start the first. I have this one, right? We're going to do this one too. And we have three exercises to do. So I'm going to send you the three to the chat, right? Because I need that you work in groups and that you help each other with this question. I know some. Okay, there you are. So you can see the questions in the chat, right? So you're going to complete here. This is the easy one. You have only the question. Here you have some of them are with questions and answers. So you pay attention to that, right? But I hear the same. They are like mini talks or mini conversations using the structure. I'm going to move you to recreate the rooms.
Okay. When we go 5, 5, 5, and 4. Ready? Let's go. Ready to join. Ready to join. Hello. Hello. Hola, teacher, solo yo que me he quedado con Clarisa. Sí, no se ha podido unir. Vamos a ver qué pasó. Clarisa, Clarisa. Lo voy a mover, Jonathan, a otro grupo. Está bien. Y así le aparece. Voy, sí. Perfecto. No, yo como usted se quedó. Ok, entonces. La imagen. ¿No? Manuel está por ahí, quiero ver. Hola, Manuel. Sí, Manuel está ahí está. La primera imagen. Como dicen por ahí, calladito me veo más bonito. No, yo aprendí que si yo hablo soy puro robot. O puro. Para que no te escuches como robot, mejor no hablar. Sí. Va a hablar el locutorio, yo. Miss, yo tengo una pregunta para usted, así, pero no me vaya a mentir hoy. Sí. Por favor, sinceridad. Pregúntale, Luis, pregúntale. A ver, pregúnteme. Lista. Es sobre la coraza emocional que usted todos los días se pone. ¿Cómo? Es sobre la coraza emocional que todos los días usted se pone. Es decir, no es fácil estar con, o sea, con adultos, ya definitivamente, con ganas de aprender, pero... Pero con un montón de dificultades, las interrupciones. Decirle el nombre de un solo. No. Mire, honestamente, han habido ocasiones, yo no enciendo mi micrófono para pronunciar. Yo lo hago solito y voy tomando anotaciones. Y ayer hubo un momento que estuve, en los últimos 20 minutos quise salir y salir corriendo, porque en lo personal... Quizás como ya, como le digo, estamos enchapados a la antigua, nuestro sistema de educación o formación es bien, bien ordenado, o sea, nos encanta el orden, y cuando usted lo explica, notamos y toda la cosa, pero cuando se rompe eso, nos cuesta. Sin embargo, jamás la he visto usted que ha perdido, lógicamente usted es profesional en lo que hace, pero ¿cómo logra hacer eso? Una vez la he visto que sea... Pero es así, casual. Yo no. Pero sí, en lo personal yo también me sentí así como que... Pero igual, fue pasado. Pero, ¿cómo hace? Porque eso es una virtud suya, una habilidad. Eso sí, mi respeto. Yo sí. No aguantaría. O sea, y no hablamos de manera individual, sino que es el todo. O sea, de verdad... mire, con los que estamos acá, con la mayoría tenemos comunicación casi que a diario fuera de la plataforma. Hemos llegado a tener un vínculo de amistad, nos apoyamos, hemos creado hasta cierto punto chat de estudios y nos apoyamos. Y también me lo había metido. Es decir, no un chat, no un grupo. No es en grupo, sino que es individual. Pero sí, una casi muy buena individual. Comunicación. Porque nos interesa aprender. Yo le digo a Manuel, yo no estoy aquí de verdad como para perder mi tiempo, sabiendo que laboralmente uno sale a las 5 y algo y regresa tarde.
Y este tiempo es el que la familia también sacrifica porque claro. Tarde o temprano esto va a tener un beneficio. Exacto. Pero es complicado. Ya mejor no digo nada. Ya en lo que estaba diciendo me desahogué. Pero sí. De verdad, mi respeto y mi admiración por usted, así. Mire, cuando uno trabaja, porque yo he trabajado con todas las edades que se le puede ocurrir. He tenido niños chiquitos de 5 o 6 añitos. De hecho, ahorita tengo un curso por la tarde que tienen, creería yo que ya tienen 7, 8 años. Trabajo con adolescentes, sábado, todo el día estoy con adolescentes, niños de 11, 12 años, más o menos, right? En bachillerato tengo jóvenes de 15, 16, 17, 18 años. Entonces, pienso que eso también va ayudando a crear así como dice usted, cierta coraza para mantenerse tranquilo, paciente y sabiendo la diferencia entre una edad y la otra, la facilidad que puede tener tanto para trabajar una cierta edad sobre otra, el tiempo de atención también que pueda tener cada uno, pero los niños chiquitos, el periodo de atención de ellos es súper corto. Cada rato me interrumpen y me dicen, teacher, ¿le puedo decir algo? Y yo, sí. Fíjese que me dieron el examen, ¿de qué no? Yo dije, sí, cada ratito, teacher, ¿le puedo decir algo? Entonces, eso uno, yo me divierto con cada edad que tengo, con cada grupo, trato de tomarle el lado amable a cada situación. Sí, hay circunstancias en que sí, yo sé que se siente así como que, pero es parte del proceso, ¿verdad? Es parte del tiempo y uno reconoce cada quien tiene su tiempo para procesar el aprendizaje. Para uno es un poquito más fácil, para otros se requiere mucho repetición y con los jóvenes es más difícil. Porque con ellos, aparte de ver la cuestión del aprendizaje, también es de ver la cuestión de la concentración, de la atención, del respeto y todo. Entonces, pienso que ese es como el horno para cultivarle a cualquiera la paciencia, el trabajar con niños. Porque es otra historia. Fíjense que en esto, y le voy a ser sincero, en estos últimos dos cursos, cuando hemos tenido la oportunidad de tenerle en dos cursos consecutivos, el anterior fue más difícil. Y Manuel no me va a dejar mentir. Llegábamos a los grupos, a los rooms, chat, y toda la gente con cámara apagada. Nadie hablaba. Ah. Qué horrible. Y Manuel, hasta éramos como 5 o 6 quizás los que participábamos siempre. Y yo digo, una regla tan fácil, poner el nombre completo, estar con la cámara encendida y toda la cosa. Sí. Algo tan... Yo sufro, créame que toda la noche sufro, yo digo, porque... Si porque se acuerda, el curso pasado lo regañé 2 veces. Sí, pero... ¿Cómo? Pero no entendían, no entendieron. No. Bueno, algunos sí. Y bueno, y lo que yo siempre les digo y de repente digo, ups, bueno, ya lo dije, es si usted está y me pone que está de oyente, es que debe estar oyendo, porque si me pone que está de oyente y no me oye, no está de oyente. No. Solo está conectado. El oyente es que oye, ¿verdad? Pero si no oye, no puede decir que es oyente. Entonces, yo soy un oyente pasivo cuando he estado, porque incluso aunque tenga la cámara encendida, cuando ayer hubo una tronazón, una bulla, nah, me quito los audífonos y me levanto, porque también
debo de cuidar mi salud mental. Claro, claro. Y le voy a explicar. O sea, lo que pasa es que la vida real es diferente a lo que estamos haciendo en este chat. Sí, sí, sí. En los lugares de trabajo, bueno, donde yo trabajo, una instrucción se da por escrito, una tonterita. O sea, en un segundo ya la gente ya cambió el giro y empieza a cumplir. Y no hay errores, o sea, el error se paga, o sea, con una amonestación, con dinero y hasta con la cárcel. Claro. Porque en las instituciones claro. financieras no se puede equivocar uno. Claro. El trabajo, o sea, es lo que a veces se hace difícil. Y es lo que yo le digo a los chicos, ¿verdad? Cuando trabajo con adolescentes, les digo el seguir instrucciones. Una de las cuestiones más importantes en la vida es el saber instrucciones, el seguir instrucciones. Porque si usted sabe seguir instrucciones orales y escritas, va a poder hacer lo que sea, ¿verdad? Pero si no sabe seguir instrucciones, eso se le va a complicar todo, ¿verdad? Entonces, una de las partes más importantes, por ejemplo, cuando usted tiene que tomar un examen para graduarse, si no sabe seguir instrucciones, ahí tenemos mucha gente que no logra graduarse de las universidades porque no saben escuchar, o no saben leer, o no saben seguir instrucciones. Entonces, esa es una de las partes, pero así sumamente importante, el seguir instrucciones. Si usted sabe seguir instrucciones, va a llegar bien, ¿verdad? Entonces, okay. Sí, es parte de ello. Pero la paciencia se cultiva, Luis. llevo en esto cuántos años, creería yo que 25, 26, right, más o menos. Entonces, al principio no tenía eso mismo, ¿verdad? Que tener temple por ratos, así que, ay, pero ya le dije, o sea, porque no me entiende. Pero después de tanto tiempo uno llega a ver que pues sí, y darle la confianza a la gente de que si tiene preguntas, que no pasa nada, que no le cale, que vuelva a preguntar y que vuelva a tener, porque eso es la única manera de tener la confianza de la gente. Porque si la gente se siente que no está segura o que pasa algo, si se equivoca, entonces no van a volver a preguntar, ¿verdad? Claro. Entonces, pero sí. Pero sí, sí, yo entiendo su punto, ¿verdad? Yo entiendo su punto. Y por ya sané, fíjese, con solo decirlo, créanme que me siento mejor. Sí. Yo porque entiendo. De verdad, fíjese que solo quiero regreso en el tiempo y recuerdo cuando usted dijo, hey, no maten la conversación, porque nadie participaba, o sea, usted hablando, y este volado no es un monólogo. Cierto. Yo sé que no podemos, estamos en proceso, pero tengo el principio de que si me voy a equivocar, me equivoco bien. Claro. Y no va a pasar nada, usted me va a corregir, me va a decir, no se dice así. Uh-huh. La cuestión es pues, ir avanzando. Sí. Así que gracias de verdad por escucharme. Es una catarsis en este momento. Sí. Sí, no, créame que si ya no aguantara, yo ya no estuviera aquí, pero me gusta lo que hago, yo me divierto. Yo por rato no, fíjate, yo sí, te estoy purificando algo que pagué en mi otra vida. Ay, no, pero es parte del aprendizaje, y bueno, a veces, yo sé que es difícil, yo sé, pero es parte del proceso, ¿verdad? Y que a algunos se les hace un poquito más fácil y a otros quizá un poquito más complicado, pero es parte del mismo proceso. Y lo que le digo, o sea, si no se le da la confianza a la gente como para que pueda cometer errores, se vuelve difícil porque
La intención de querer aprender puede estar ahí, pero si se le provoca miedo para preguntar, no van a... No, y fíjese, y no, no quiero que me malinterprete, a mí me cuesta un montón, créame que yo paso casi todo el día con el manual metiéndome en la plataforma, tratando de escuchar, porque también entiendo que no se trata de traducir, o sea, sí. Yo le huyo al traductor porque se comete el error de que uno crea una codependencia y al final jamás vamos a estar con el traductor. O sea, lo, sí, que, lo poco que entendamos que sea, digamos, un avance de, en la lengua. Pero sí, porque en la vida real no va a ir a decir, espéreme, voy a ir a ver al diccionario y después le contesto, sino que ahí va a decir lo que en el momento... No, en lo que en la mente yo estoy tratando de ordenar y traducir la conversación, ya se me fue. Pero fíjense que es con la práctica. O sea, es como cuando aprendimos chiquitos que al principio, por ejemplo, los niños dicen ah, 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 ah. Y ellos esperan que usted les repita y les repita y les repita y les repita lo mismo un montón de veces. Pero al final terminan como periquitos reproduciendo todo. Sí. Entonces, el aprendizaje de un idioma es igual, ¿verdad? Al principio no es tan sencillo, pero necesita, para poder llegar a soñar y a pensar en inglés, tiene que exponerse a él lo más posible. Y una de las cosas es escuchar música en inglés, escuchar programas o las noticias, pues si las noticias son las que le gusta, escuchar las noticias en inglés, o sea, cualquier cosa que usted escuche, el asunto es exponerse al idioma lo más posible. Entonces, en la medida en que usted se está exponiendo más al idioma, eso le va a ir dando la facilidad, ¿verdad?, del oído y de empezar a pensar en inglés sin dudarlo tanto, ¿verdad? Sin poner barrera. Uh-huh. Porque es lo que sucede, ¿no? A veces o nos justificamos o huimos o no queremos o nos quedamos con un vocabulario en inglés bien corto y de repente llega alguien que tiene más vocabulario y nos quedamos perdidos. Sí. Y lo importante es explorar, ¿verdad? En el idioma, tomar nota, explorar, escuchar, usar el diccionario. Fíjense que ustedes tienen una ventaja sobre el tiempo en cuando yo aprendí inglés, la forma en que yo aprendí. O sea, no fue fácil, no fue sencillo, porque no habían... Así como que, voy a poner el internet, voy a escuchar lo que dice el diccionario, voy a escuchar cómo se pronuncia, porque no existía nada de eso, ¿verdad? Sino que tocaba que yo tenía que ir a un laboratorio de idiomas a sentarme con unos audífonos así grandototes, a ponerme a escuchar la pronunciación, a repasar, a buscar libros de gramática, unos diccionarios grandotes que tenían donde yo estudié, porque la única manera era esa. Pero ahora tienen la facilidad de que 24/7 está allí lo que necesitan, el material está ahí, en internet, ahí están los audios, ahí pueden hacer links, por ejemplo, los que yo les he mandado. Ahí si los exploran, le explotan y le sacan un montón de cosas que poder practicar, ¿verdad? Entonces, todo eso les va dando como un extra, algo que yo no tuve, ¿verdad? Sí. En el momento de aprender, no fue así como que tan fácil, digamos, porque no había forma de estar escuchando la pronunciación, de ir a buscar un diccionario online, todo era puro papel, ¿verdad? Y escribir, pero hoy el aprendizaje se vuelve más fácil y hay mucha más práctica. Así que ustedes no se sientan así como que, ay, no, sino que es de ponerse a hacer un poquito más de práctica. Si usted siente que necesita mejorar listening, hay
prácticas que se puede hacer de listening en internet, o si necesita más speaking, igual, ¿verdad? Cualquiera que sea lo que usted siente que le hace falta, solo es de hacer un poquito más de práctica, ¿verdad? Y eso le va a ir dando la seguridad que necesita. Pero ese es así en el camino, ¿verdad? Lo importante es tirarse, hacer un poquito más de práctica, y cuando venga a sentir, qué fácil. Vale, gracias. Bueno, vaya, pues los dejo para que terminen allí de trabajar. Chévere, chévere, gracias. A mí. Ay, ay, señoritas. Ay, no, teacher, aquí está Juan y Jorge. Ay, no le creo. Sí, no, ya, señorita. Es que no hablan estos niños. Pues sí, imagínate. Y nosotros ahí, vale, bla, 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 bla. Ah, pues no sí. Escucha. Miro, no lo soy. Sí, bien raro que Juan no esté hablando, por Juan siempre Juan participa. Juan está enfermito. Ah, pobrecito. Ay, que se mejore. Por eso es que está callado ahora. Y siempre, Jorge siempre está trabajando a veces. Ay, Lisa. Pero ¿y por ahí anda? Jorge, hello. Hello, I listen. Sí, él a veces solo trabajando. Lo bueno es que está escuchando. Sí, I listen. But you're not working today, Jorge, are you? No, it's a... notice, okay? A terrorist notice, huh? In the eye and in the dead and familiar. Bueno, murió un familiar ahorita, nos acaban de avisar. Entonces, sí, solo ha estado así un poquito. Sorry to hear that. Ya, entonces mañana ya se empezaron los trámites y mañana se va a velar porque hoy murió a las 7 de la noche. No, ay, sí. Ah, pues sí, ay, no. So sorry. Pues no se puede enterrar mañana hasta el sábado. Así es. Sorry to hear that. Ok, thank you. Son cosas que a nadie le gustan. Así es. A ver, did you finish the exercise, chicas? Chicas, yes, y Juan. Yeah. Yes, teacher. Ok, perfecto. Vamos a ir a ver un grupo más y me los llevo hoy. Ok. Ok. Okay. No, there is. There public holidays. There are. Porque holidays is negative. Negative. No. No, there isn't. No. There are public holidays. No. There are public holidays. There are, teacher, or there is. There is holidays is time. It's vacation. Dura. Sí, no sé. Ya estoy en problemas, quizás. Este, holidays. Number four, compañero. Holidays. No, there aren't public holidays. No. No, there are. No, there aren't. Exactly. No, there aren't. Public holidays next to. Public holidays next to. Next month. How many countries in the world? Are there? How many countries are there? They are there. How many countries are there in the world? How many countries are there in the world? Do you know? Saber. No. We don't teacher, know. Entonces en la fight sería how many countries in the world were there? Are there? Are there in the world? Are there? Are there in the world? Uh-huh. How many countries are there? Yes. In the world.
There is a woman in the picture. She's building. Is he? Mamá, mañana no voy a morir. Is there? Voy a casar. A woman in the picture. No, sorry, there is. Hello. Read the complete sentence. There is a woman in the picture. She's smiling. There is a woman. There are only two more days. Yes, seven. There are only three more days before the exam. Let's study. Yes. Y uno que sabe. En siete, only. Only three more days before Dixon. Sería there are. There are. Positive. There are. There are only 3 days, ¿verdad? There are only 3 days to finish April. Or four. How many days do we have in April? 30 or 31? How many days are there in April? Who knows? En español, dicho. Repeat, please. Viene la Miss. Miss. Ya terminamos. Hey, excellent. We finished, teacher. Cecilia bien hablantina, teacher. Check question number 3. Cecilia. Sí. Check it. Ayer casi no hablé. Number 3, sí. It's true. Checking number 3. Entonces, number 3 is there are. Is there. Is there. Yeah. La pusieron nerviosa. La mis. Vaya, is there. Ajá. No le entiendo mucho a eso, Miss. ¿A cuál? De que cuando vamos a utilizar there are y por qué lo vamos a utilizar is there. Acuérdese que there are es para plural y there is es para singular. Y is there es para preguntas. Ajá. Are there también.
Ahí depende. Si pero si teníamos la... otra pregunta también, Ficha. A ver, ¿cuál otra pregunta? Ceci, si te pasas a la otra imagen, aunque no tenga la respuesta, pero... Va, ahorita. Ah, pero no le tomo captura, ¿verdad? No, ya lo último ya no le cambié, pero ya le vamos a cambiar, ya vamos a ver si le ponemos ahí. Esa. Ajá, en estas teníamos una duda, bueno, yo no sé. ¿Cuál? En la número 6 y en la 8, en todo caso, en este caso que es pregunta también con una WH, antes siempre se utiliza are there. Sí, no importa. Entonces, ajá, entonces dice es why are there so many cars in the parking lot? Sí, ¿por qué hay tantos carros? Está preguntando. Ajá, okay. Igual que la 8, ¿verdad? Es are there. How many days are there? Sí. Okay. Sí. How many days are there? In March. Esa pregunta le estaba haciendo al otro grupo y me dijeron, ah, pero les cambié March ahí y no me entendieron. Me dijeron, in Spanish, teacher. Y ahí está la es la misma pregunta, solo cambié el mes. How many days are there in March? 31. In April? 30 in April. Yes. 31. Y en July. Digo en June. June tiene 30. Es que hay dos meses que son. Es julio y agosto. Ah, julio y agosto, que tienen 31. 31. Uh-huh. Ok. Bueno, vámonos pues. Okay. Ya es hora. Sí. Hoy sí. Okay, checking. Let's complete with is there or are there? Right here you have only questions. Number one is there. Have a combination of affirmative negative questions. Easy. Is there? Yes, it is very easy. Ese. A ver, number one. Is there. Sí, es turno de ya, espero que no se me caiga en la cama porque se me cae, no me puedo tomar la pierna ustedes. Me voy a ir. Editador, Iván, listo. Esa cortina, entonces, se llama meditación de los fachas. Obvio. Is there. Voy a poner, lo voy a hacer más grande. Ahí está. Va. Ok, vamos a poner un is there y vamos a poner un are there. Para después ir solo rellenando más fácil. Aunque hace la pereza. Vaya, no, la tecnología, la facilidad. Va, ok. Is it correct, number two? Are there pullovers in the suitcase? Yes. Yeah. Yes. What is pullover? Huh? What is pullover? ¿Qué significa pullover? Hi. Ah. ¿Qué significa pullover? A saber, teacher.
lo he escuchado, Julio, es algo, es como, como el enterizo, ¿o no? Es una fiesta, es una, algo es como de... una, ropa, es algo de ropa, jersey, una camisa, un suéter, un gorro. Es tipo suéter, it's a piece of clothing that is usually made of warm materials such as wool. Has long sleeves and is worn over the top part of the body, here, right? And is put on by pulling it over your head. Por eso se llama pullover, porque tiene que jalar la cabeza por dentro de él. I'm going to send you a picture, pero a WhatsApp, porque después me arrepiento de estar mandando cosas a Zoom. Cuando estoy esperando que convierta el video. Vaya, vamos a ver aquí. Check. That's a pullover. Check. Ahí les mandé la foto a WhatsApp. Ese es un... Sí, la mandé a ustedes, papá. Así, ups, chat equivocado. Ok, that's a pullover. You see? Hay uno sin mangas también, ¿verdad? Parecido a ese que entra dentro de la categoría. Uh-huh. ¿No? Pero fíjese que la descripción que me da el dictionary es que tiene mangas, mangas largas. Ay, es que tengo entendido como pullover es que suéter, pero con gorro. Uh-huh. Es el, uh-huh. Bueno, el significado que yo tengo como pullover. Uh-huh. Okay. El que tiene como el que tiene gorro se llama, sí, es un pullover, pero con es un hoodie. Ese se llama hoodie. El que tiene mangas, digo que tiene gorrito, ¿verdad? Como uno que tengo por ahí, es un hoodie. Vaya, a ver, number three. Is there. Is there a football match on Saturday? Number four. A football match on Saturday. Number four. Are there. Y ya saben que le podemos agregar any, ¿verdad? Are there any pets on the farm? Igual a este. Are there any? Uh-huh. Ahí se le puede agregar el any, teacher. Sí, porque el any lo ocupamos con questions and plural. Ajá, en any. Ok, a ver, number five. Are there any computers in your room? Number six. Is there a museum? Number seven. Are there. En ese caso le vamos a quitar el N, ¿verdad? El N. Okay. Because it has already many. Entonces no podemos decir any many. Okay. Are there many trees in that park over there? Are there many? And the last one? Is there. Is there a blue car? Yeah. Is there a blue car in the garage? Mm-hmm. Is there a blue car in the garage? Any questions here?
For a teacher, and any question, for example, in four, number four, are there any pets? Solo se le agrega any cuando es en forma de pregunta y que vaya en plural y en forma positiva, no en negativo. ¿O me corrige? Questions and negatives. Questions and negatives. And negatives. Y que sea plural, me dijo, ¿verdad? Exactly. Remember that if they are plural, that affirmative you use some. ¿Cuál otro? Right? But if they are negative questions, you use any. Any question? No more, no more. Vaya, vamos. Vamos, ya sabe el corazón, yo ya lo oigo bostezar a ustedes. con razón, Sandra, está perdonada. Ya llegamos al límite. Vaya, vamos a ver. There is a library next to the park. Okay. There is a library next to the park. Okay, vamos a insertar un cuadrito acá. Que no me gusta. Esa canción solo me acuerdo de lo. Vamos a hacer trampa, pues. Me lo voy a traer de la anterior. But this is not a question, right? So we say there is. There is a library. There is a library next to the park. Okay, number two. And this, all the students went home. There aren't students in the classroom. There aren't, ¿verdad? No hay much. No, no hay. Sí, teacher. Okay. There aren't. Oh, so sorry. Bueno. For erasing a adding other things. Okay. There aren't students in the classroom. All the students went home. There aren't any students in the classroom. You say any kid. Right? Any students in the classroom. Mm-hmm. Voy a cambiar de color porque no me gusta. Pero... Okay. Number three. Mm-hmm. There are 15 states in the United States. There are or there aren't? There are 50 states in the United States. Number four. States in the United States. There aren't any polar bears at the South Pole. Number five. Polar bear is there. Is there a message for me? No, there isn't. Is there a message for me? No, there isn't. No, there isn't. Okay.
No, there isn't. No, there isn't. Ese tuve un lapsus brutus. De que dicen que es falta, pero no es mi ocurre. Vale, a ver, there isn't, no there isn't. Is there a message for me? No, there is. Number six. Yeah. Why are there? Aren't there? So many cars in the parking lot. Why there? Why? Why are there? Why are there so many cars? Why are there so many cars in the parking lot? Number seven. There is. I'm hungry. Hungry? There is a restaurant across the street. In the street. There is a restaurant across the street. How many days? How many days? Days. Are there? Are there? Are there? How many days are there in March? March. How many days are there in March? Okay. What about this one? Number one. There is a few things. There are a few things. There are a few things. I have to do this afternoon. Number two. Is there a post office near me? There is a post office. Is there, teacher? Because it's a question. It's a question, right? Post office nearby. Nearby, Clarissa. Nearby. Is there a post office nearby? I'm sorry. I don't know. Number three. Is there sometime I can help you with? Is there? Yeah, it's a question too. Is there? Is there something I can help you with? Is there something I can help you with? No. No. Okay. No, there aren't any public holidays next month. And the next one. How many countries are there? Are there in the world? In the world. How many countries are there in the world? Number six. There is a woman. There is a woman. There is a woman in the picture. Okay. And the last one. There are only three more days. Okay. Questions. A question. No.
Okay, when in your manual, I guess it's the same page, 21, right? What you're going to do here, we're going to do this individual. You're going to write the questions that correspond to the answers that follow. So look at the answer in the parentheses and write the question. The one that you see in parentheses is the answer. For example, is there a conference room in the company? You have, yes, there is one. It is next to the manager's office. So remember to use correctly, there is or is there, and are there. Let me know when you finish. Escribe las oraciones a su correspondiente a la respuesta. Teacher, y tenemos que hacer la pregunta. Escribe. You have to write the question. Ahí solo que lo que vamos a hacer es la pregunta con respecto a la respuesta. ¿Qué dicen las instructions? Corresponde a la respuesta siguiente. Usa la palabra en paréntesis. In English, don't translate. Read oh, perdón. Use the word in paréntesis. Pay attention to the example that you have. Pay attention to the example. Which are in number two? Sorry, are there a training rooms in your company? Are there any? Are there any training rooms in the company? Are there training rooms? Remember to follow the rules. Ya conocen las reglas, ¿verdad? Que solo hay que aplicarlas. Yes. One more minute. Exactly. Thank you.
Teacher. Yeah. Ahí es on-site clinic, no clinic, ¿verdad? ¿Mm? Es clinic, no clinic. Está de mala fe. Porque eso no sé qué es clinic. En los clinicos, ¿no? Okay. Yes, clinic. No, esos errores de dedo que estos manuales tienen cada lado. Ajá. Vaya, a ver, number two. Number two. Are there any training rooms? Ajá, exactly. Are there any training rooms? No, there aren't. Number three. Is there an on-site clinic? No, there is not one. And number four? What do you have in number four? Are there many restrooms in the building? Are there any restrooms? Yes, there are 5 restrooms inside the building. Yes. Any question? Estamos bien. Está fácil. Yes. No, teacher, esa no la entendí yo. ¿Cuál? La 3. On-site clinic. Porque es, ajá, is not, ¿cómo sería ahí? Is there an on-site clinic? Ah, is there an on-site clinic. On-site. Entonces le dicen, no hay una. Vea, no hay una. O sea, podría ser, no hay una, hay dos. No hay una, no hay ninguna. No sé, ¿verdad? Porque esa respuesta te queda así como que, ¿qué podría ser? Entonces puede ser que le digan, no hay una, hay dos. ¿Verdad? O no hay ninguna. Pero si fuera no hay ninguna, tendría que ser no dericen solamente. Pero como dice dericen one, nos da lugar a pensar de que no hay uno, sino que hay dos. Mm-hmm. Podría ser. Entonces, is there an on-site clinic? No dericen one. Ah, ok, no hay una, hay dos. Mm-hmm. O no hay una. O simplemente no hay ninguna, ¿verdad? Uh-huh. Any other question over there? Luego ya venía la novedad. Vámonos, pues, es hora de ir a dormir. No, there isn't. One side. Hora de ir a dormir. No, there isn't. Bueno, y este mouse, va, ahí está. Tell me present. A ver, Carlos Alfredo. Present, teacher. Cecilia del Carmen. Present. ¿Va a quedar más? Clarixa. Present, teacher. Present. Poquito, ¿no? Pero tú, porque como... Claudia Ivonne. ¿O no? Present, teacher. Ok. Daniel. Present, teacher. Erika. Present, teacher. Isaías. Present, teacher. Okay. Iván Delcy.
Present teacher. Okay, Beth Elvira. Present teacher. Jonathan. Present teacher. Jorge. Present teacher. Juan Antonio. Juan. Present teacher, pero Juan dijo present en el chat. Ah, vaya, vaya, vaya. Antes para que puedan comer allá. Luis Enrique. Present, Miss. Manuel. Present, Miss. Rosy. Present teacher. Okay. Sandra, Elizabeth. Present. Silvia. Yo preferiría que no ni los de la present. Silvia. Ya están en montón para comer. Espérenme, que oigo mucha bulla y no oigo a quien me está diciendo present. Present. Por favor, mi querido chico. Silvia, espérenla, teacher, present. Thank you, Silvia. Ahí está. Ok, y quiero ver Sandra. ¿Verdad? Silvia López, teacher. Silvia, Inés. Ok, vaya, hoy es día 7, Isaías se queda conmigo, ayer se me escapó Erika. Se me escapan. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye. Good night. Have a nice night. Bye. Hi, Isaias. How are you? How are you, teacher? How are you today? Bien, fine. A ver, cuénteme. Do you have any questions? No, ahorita todo bien. Está fácil, ¿verdad? Está fácil, sí. Ok. Sí. ¿Cómo ha encontrado los ejercicios que va a hacer en la plataforma? Fíjese que como la verdad he tenido bastante trabajo, solo dos veces he podido entrar, pero he avanzado hasta como las 6 o 7, no recuerdo. Me trabé en el fin de semana, logra avanzar otro poquito. Sí, sí. Lo que pasa es que el fin de semana a veces voy donde no, allá por la libertad, donde la señal es, ah, sí, se pierde, es bastante. Libertad. Más que todo por la costa. Uh-huh. Entonces, pero sí, pero avanzar. Sí, pero está bien, si está en la sesión 7, ¿verdad? En la tarea número 7 está cabalito con hoy. Cabal con hoy, más. Sí. Si solo las 6 me quedaron 2 que todavía tengo que ver ahí como la resuelvo porque no le hallaba. ¿Cuáles? Como decía, no la tiene ahí abierta. No, de la 3 dice TRIs, TER, Distribution Center. Y hay una cosa, no sé si se refiere a uno que, fíjese que había un ejercicio donde lo único que tenía que poner era el verbo, to be. Entonces, por eso es que no le, y todos los demás le agarraban la oración completa, pero había uno que no. No, pero es que ese como que sale repetido, abajo como que hay otro. Entonces, ahí yo te me trabajo porque no sé cuál, cómo tomarlo. Es el número 6. Algún día. Ahí viene.
número 6. ¿Cuál? ¿Qué números son los que le dieron problema ahí en la tarea 6? Dice que no le hallo al el número 3 y el 5. Número 3 y el nombre 5. Ajá, eso ahí sí. 5, 3 and 5. Sí, ¿verdad? Sí. Vaya, el número 3 es el que le digo, que solamente lleva, como estamos usando el exoderar, ¿verdad? Entonces, hace la corrección y solo pone el verbo to be. En el número 3 no va toda la oración, y en todos los demás va toda la oración, pero en ese no. Ah, o sea, que ahí todo lo voy a poner por decirle, es que ahí hay dos, porque, bueno, en el que yo tengo... Abajo aparece igual la misma oración, solo que ya no, solo cambia donde dice are, no dice is. Ah, la número 2 y la 4 están repetidas, ¿verdad? No, no sé cuál es la que repito, pero no, es la 3. Como que la 3 es lo mismo, solo que cambia el are, entonces. Vaya, porque la número 3 dice there is 3 distribution centers in Ilopan. Y ahí sale la respuesta que hay que escribir. Más abajo dice lo mismo, solo que cambia el R. No sé, ahí yo me imagino que es que a la de arriba hay que tomar. Ajá. Y le... Y aparece una sin número, ¿verdad? Ah, las tres dan el número. Ajá. Vaya, entonces en esa número 3 solamente póngale A y se la va a validar. Solo la A. AR. ¿Algún? Solo AR. Solo póngale AR porque no lleva toda la oración, como en las demás, que en todas las demás escribió toda la oración, ¿verdad? Sí, sí, en sí. El número 3 solo escribe AR. AR, ajá. Vaya, y la 5, esa sí no le hallo porque there le pongo... are not person. Vaya, como person es singular, ¿verdad? Ajá. Entonces, allí lo que va a hacer es cambiar. En vez de poner person, pone people. ¿Cuál? People. Ah, P-E-O-P-L-O. Ah, people. Sí. Ah, y ya se la va a dejar buena. Ajá. Sí, ahorita hasta ahí voy y si en algún caso me trago ahí, me quedo después de clase y le pregunto. Sí, claro que sí. Va, perfecto. Ahí está. Ajá. Así ya, ya va más tranquilo. Sí, ya estoy. Sí, la verdad que no he entrado mucho porque sí, o sea, no he tenido mucho tiempo. Sí. Sí, porque sí, la vez pasada es al 6, ya casi solo me faltaban como 2. Y hoy sí ya siento que ya me atrasé, pero... Pero está bien, porque la que le falta es la 7, que es la que toca hoy. Ah, no, pero lo hubo un... El primer... Curso. Primer curso. Iba así día a día. Ya las últimas, no deja entrar la plataforma, no sé por qué. Se entonces traba, por eso me... quizás se satura con todo el mundo ahí. Ajá, ah, entonces... Sí, es mejor... Es mejor avanzar. Ir adelantando con tiempo, sí, no me... porque así para cuando se viene a recoger la nota, ya no estoy ahí recordándole, ¿verdad? Sino que ya está completo. Avanzar. No, y por cualquier cosa, se va la luz, se pierde el internet, es mejor estar ya completo. Sí, ya no estamos pensando en eso, cabal. Pues pero sí. Hoy... Ya vamos. Sí, ya no está ahí preocupado con que, ups, si me faltaba de la plataforma y de la luz, ¿verdad? Pues sí. Porque, ajá, lo que les decía yo el curso pasado, es que es mejor terminarlo antes y no llegar hasta el propio día, porque a veces me tienen a mí castigada el último día esperando y yo así, pues ya me falta, a ver, y le escribo. Ya, no, sí, la voy a hacer, ¿verdad? Entonces... mejor así, más tranquilo para ustedes y para sí. Mí, ¿verdad? Sí, porque como le digo, yo en la primera iba clase por clase, ¿va? Porque también es para ir sería lo legal, pero como al final es que todo dejamos para el último, ya no. Pues sí, pues sí, sí. Sí.
mejor ir probando si se adelanta. Y con el examen, ya sabe, vea, que la primera parte del examen de medio curso es de la unidad 1, así que ya lo pueden hacer. La segunda parte es del examen de la unidad 2. Entonces, aún al terminar la unidad 1, ya pueden hacer medio examen. El examen, cabal. Va. Que ya está allí ese material, ¿verdad? Sí, pues sí. Vaya, pues Isaías, no bueno. Sé si tiene alguna otra preguntita. No, no, estamos bien ahí. Ok, perfecto. Entonces, see you tomorrow. Ok. ¿Verdad? Ajá. Ok, bye bye. Adiós. Take care. See you.